Por el número 2, soberano de Santa María, el hijo de mensajero del tesoro en Zafira de Santa María. Con el número 3, samaritano de la Antigua, un hijo de tributo de Potrillos en Profecía de Potrillos, presenta Óscar Mauricio Vázquez. Repite, pista, por favor, trotando. Por el número 4, aventurero del Palmar. Es el hijo del renegado de las leyendas en Traviesa. Presenta Mauricio Alexander Vargas. Con el número 5, pintor de flor de oro. Es un hijo de Salomón de Montesa en Heroína de San Felipe, Monta Alexander Barreto. Con 47 meses de edad, color zaino, tiene registro certificado con Azocatol. Es un hijo de Hermano Sol de Villa Milena, en Nochebuena. Su abuelo materno, consentido de Providencia. Su criadora Mariana, su propietario Ismael Guevara. Pasta las pesebreras del criadero El Privilegio en el municipio de Tabio, en Cundinamarca, y presenta Edison Alejandro Becerra, romántico de Mariana, con el número 1 en su prueba individual. La 13ª Copa Cundinamarca 2017, con el patrocinio del Banco de Vivienda, de la industria de licores de Cundinamarca y su producto Aguardiente Néctar, y Brío, cuidado nutricional para sus caballos.
Ingresa a su prueba individual con el número 2, Soberano de Santa María. Con 44 meses de edad, color saino, tiene registro certificado con as de paso y es un hijo de mensajero del tesoro en Zafira de Santa María. Su abuelo materno, Tairona del Paso. Su criador, criadero Santa María, y es su propietario, José Alberto Ospina Hoyos. Pastan las pesebreras del criadero Rancho La Milagrosa, en el municipio de Tenjo, en Cundinamarca, y presenta Johan Andrés Rubiano León, soberano de Santa María, con el número 2. Competencia de los potros en el proceso de adiestramiento, modalidad trote y el galope. Pongamos en movimiento el potro número 1, si fuera tan amable. Este es el potro que ha hecho mejor el ejercicio en sus dos andares, que va bien en su proceso de adiestramiento, un potro que mantiene la frecuencia en la marcación del trote, que hizo bien esa prueba individual también trotando. Cuando lo exigimos a galopar, un potro que nos cumple con este segundo andar, que conserva ya la armonía, la ubicación de cabeza, la suavidad, un potro que se ve natural, cómodo en su presentación, en sus dos andares. Cuando lo escuchamos ya claro, también trotando y galopando. Para él, el título de mejor. El potro número 2. Pongamos en movimiento el potro número 2, potro también con bonito fenotipo, un potro que hace también un buen conjunto y se escucha bien el potro en el trote, con compensación, con elevación, con cadencia. Se da un puntaje considerable frente al que lo antecede cuando lo exigimos a galopar. Hay momentos que él cambia de ubicación su cabeza y se estira y se va más largo en el galope. El potro número 2, primer puesto. Potro número 5, pongamos en movimiento el potro número 5. Potro que comenzó mejor la categoría, ha conservado su buen adiestramiento, su conjunto, su armonía, pero no la estabilidad en el andar. Cuando ya lo escuchamos sobre la tabla, trotando, no lo escuchamos con la misma seguridad, con la misma frecuencia en la marcación del trote. Cuando lo observamos en el galope, un potro que tiene también una buena actitud y un buen desempeño para hacer este segundo andar. El número 5, segundo puesto. El número 4, pongamos en movimiento el número 4, un potro que comenzó mejor la categoría, un potro que hace bien el ejercicio en sus dos andares, pero ¿qué le notamos al potro? Que a medida que la competencia fue transcurriendo, fue perdiendo esa voluntad de trabajo, fue perdiendo esa buena actitud para trabajar, necesitó de muchas
ayudas de parte de su montador para que lograra sostener el potro ese andar del trote con la misma exactitud, con la misma frecuencia. Igual cuando lo exigimos a galopar, nos mostró todavía un poco de dificultad para hacer ese ejercicio. El 4 es el del tercer lugar. El número 3 terminó de mejor manera que como comenzó. Un potro también va bien en su proceso de adiestramiento, con un bonito fenotipo, con un buen conjunto, no con la exactitud, no con la claridad en la marcación del trote de los potros que le superaron en puntuación. Cuando lo exigimos a galopar, un potro que conserva ese conjunto y esa buena armonía y se escucha bien en el galope, el 3, cuarto puesto. Bueno, señoras y señores, se le otorga el título de mejor potro en proceso de adiestramiento aquí en la 13ª Copa Cundinamarca 2017, avalada por As de Paso y Acopasos, al ejemplar con el número 1, Romántico de Mariana. Es el hijo de Hermano Sol de Villa Milena en Nochebuena, su abuelo materno consentido de Providencia, criado por el criadero Mariana, de propiedad de Ismael Guevara, y presentó Edison Alejandro Becerra Morales. Y lo despedimos con un fuerte aplauso, querido público, al mejor potro en proceso de adiestramiento en el trote del galope colombiano. La cinta del segundo lugar para ejemplar con el número 5, la cinta azul del primer lugar para Soberano de Santa María, el hijo de Mensajero del Tesoro, de propiedad José Alberto Espina, presentó Johan Andrés Rubiano. Cinta roja, el segundo lugar para Pintor de Flor de Oro, un hijo de Salomón de Montesa, de propiedad de Daniel Ricardo Mendieta Tobón, presentó Alex Barreto. Cinta amarilla, el tercer lugar para el ejemplar con el número 4, Aventurero del Palmar, el hijo de Renegado de las